Bienvenidos. Sobre esta fotografía que veis en la imagen ahora, vamos a hacer la acuarela de hoy. Como siempre, vamos a empezar con un dibujo muy sencillo. Os dejo la fotografía del dibujo este para que podáis hacer el dibujo. Os lo dejo en el blog en fermínlopezacuarelas.com si queréis alguno replicar la acuarela. Empiezo haciendo un cielo azul con cobalto, muy aguado, como veis. Y ahora comienzo a hacer el tejado. Con alizarina, un poco de naranja. Vamos a ver qué tono me da. Voy a probar. Bueno, puede valer, pero voy a poner un poco más de alizarina. Ahí está. No me importa que se me mezcle un poco con el azul, porque me gusta ese efecto que hace de mezclarse el naranja con el cobalto. Queda un poco difuminado, pero no me importa. Si sale así, pues estupendo. Y ahí voy poniendo un poco, voy añadiendo siena natural. Con naranja, ya estoy en este costado. Evito las ventanas. Voy mezclando incluso con azules. Lo que persigo aquí es hacer una guada completa de toda de todo el papel de la acuarela, y además, pues que los tonos no se ir mezclando en el papel, como veis, con bastante agua, pero voy mezclando. Veis, estoy haciendo el fondo. Esto es siena tostada, naranja. Aquí evito la puerta y una ventana que hay ahí. Como veis, sin complicarme la vida, sin medir demasiado. Esto recto hacia abajo, pues ya está. Y que se vaya mezclando todo en el papel. Y ahora voy a este lado de la izquierda. También siena tostado. Un poco de alizarina, este color es más potente porque va a estar luego después a la sombra. Aquí hay una puerta, voy a pintarlo todo, luego la haré. Y aquí lo que sí que tengo que evitar es un farol que hay. Voy hacia abajo. Bueno, aquí llego al final y ahora me tendré que poner con el suelo. Poco de alizarina, vamos a ver qué tono tiene esto, bueno, un poco más de azul, empezando el suelo desde arriba, más claro en el fondo, y luego procuraré poner un poco más de pigmento en la zona de abajo, la que está más cercana a nosotros. Azul, aquí lo que voy a procurar es que sea un color un poco más frío, pero que sea claro, porque luego después tengo que poner una sombra por encima al final. Si veis la fotografía, la tenéis a la derecha, muy pequeñita, pero la he dejado ahí de referencia porque hay gente que me la pide. Bueno, pues la voy a dejar. De todas maneras, vuelvo a insistir en que en el blog, en fermínlopezacuarelas.com, dejaré una copia de esta fotografía, que la he hecho yo, o sea que la podéis utilizar si queréis, sin ningún problema, para replicar si tenéis interés en replicar esta acuarela. Bueno, hacerla de otra manera distinta, que es de lo que se trata, de que veis un enfoque y podáis después vosotros hacer el enfoque que más os interese. He salvado un poco los personajes que hay y los personajes y la sombrilla. Y ahora lo voy a dejar secar para comenzar. ¿Veis cómo ha bajado un poco? Dejo a la derecha, como veis, la imagen anterior que no estaba seca, y a la izquierda está la imagen ya completamente seca. Si veis, sí que hay un poco de diferencia de matices. Y bueno, ya estoy metiéndome con las sombras.
Veis que estoy dejando unas partes blancas ahí para simular esas luces que tiene la pared ahí. La sombra llega hasta esta zona. Esto ya es zona de sombra todo. Y sigo con la sombra. Bueno, con este pincel que tiene menos poder de retención de agua que el pincel anterior. Y ahora voy a hacer las sombras de las ventanas. Bueno, pues un poco caligrafiarlas para ir definiendo toda esta parte del fondo. Está muy cerca. Entonces, bueno, pues tiene que tener un cierto detalle. Hacer la ventana. Ahí está. Bueno. Y aquí continuamos con la sombra. Tiene toda esta parte de abajo, está en sombra. Esto es un color hecho con los colores que he ido utilizando antes, pero le he añadido alizarina y azul ultramar. Entonces hago toda esta zona, evito a los personajes y dejo la puerta también de momento en claro, porque tendrá alguna parte más clara. Entonces, bueno, para saber por dónde debes, evito también aquí la sombrilla y los personajes. De manera que ahora van a resaltar más contra ese fondo más oscuro. Y el palo de la sombrilla también lo. Aquí hay como unos vestidos colgados o algo así, que hay una tienda ahí. Esto es una puerta también. Ya la dejo indicada completamente. Poner un poco de tono azulado en el farol este. Es blanco completamente, no está sin tocar el blanco del papel ahí. Le ha caído un poco, pues mejor, así se ensucia y le da ese tono de cristal. Cristal opaco. Si estoy haciendo las mezclas de una mezcla oscura. Y aquí pongo las ventanas. Poco de este verde de cobalto. A mí me parece más digo, verde, sí, un azul, pero un azul fuerte. Bueno, me meto ya con estas zonas más oscuras. Lo más oscuro de todo está en la puerta, pero también veis, ahora he metido un poco de agua para que me aclare en alguna parte. Quito, levanto y dejo zonas en alguna parte algo más claro, porque no todo lo que está dentro de la puerta tiene una oscuridad muy potente. Hay zonas que son más claras y zonas más oscuras. Por eso veis, estoy levantando ahora pintura en alguna parte y otras, la zona de la izquierda pues está más oscura. Arriba también le doy un poco más de pigmento. Y lo mismo que antes, pues voy bordeando los paisanos que están ahí, los personajes. Ahí me ha pasado, uy, qué mal. Un poco de agua, a ver si lo puedo quitar. Bueno, pues vale, he quitado. Ahí, ahí. Esto de que en la acuarela no te puedes equivocar, bueno, no te puedes equivocar mucho, pero algo así. Un poquillo. Me equivoco nada más un poco, entonces pues ya está. Repaso por aquí arriba, ahora que tengo pigmento. Y voy a ir estas tejas. Ahora con el pincel muy seco, voy dándole dirección a las tejas estas que tengo arriba.
El orden de hacerlo ahora es porque tenía esos tonos en la paleta. Me ha venido bien y por eso lo he hecho en este momento. Lo podía haber hecho al final, antes, en fin, en cualquier momento. Porque es una zona seca para tocar nada más una vez ya. Y aquí lo mismo. Aquí voy a simular las piedras que tiene el edificio. Empiezo por la zona más clara y luego me pasaré con un tono un poco más oscuro a la parte de la sombra. Esta parte todavía es clara. Y ahora esto de la sombra voy a procurar hacerlo un poco más oscuro. O es el que no tengo mucho agua en el. Aquí este redondo, estas de aquí también, estas piedras. Ahora un poquitín más claro. Para esta parte queda el sol completo. Y eso se va quedando ya. Ya puede haber cambio el color ahí, en esas zonas del fondo de la puerta, pero ya no me da tiempo, ya no puedo. Bien, aquí tengo una ventana que la voy a dejar indicada. El pincel bastante seco. Ya remato el farol. Tengo por aquí. No quiero pintar más ahí tampoco. Y ahora estamos con la puerta. Aquí hay una puerta que tiene es ovalada en la parte superior. Y la voy a pintar, se ve, y aquí esta parte es mucho más oscura. La voy a pintar, no sé si se notará, si sí se nota, ¿verdad? Es más oscura, que es la puerta en sí, hasta abajo. El color que he puesto aquí es mucho más cálido que el que tengo en el fondo. Está más cerca, está en sombra y así pues resalta más. Esta es otra ventana. Algún toque por aquí, caligrafía, caligrafía, tiene una papelera o algo, la voy a poner porque me marca distancia con el fondo y yo creo que viene bien. No es que me guste pintar papeleras en las acuarelas, pero si ahí es un objeto negro más oscuro que está antes y entonces pues si me puede dar profundidad además. Puedo separar de los personajes del fondo, pues me viene bien. Me voy con las ventanas de la derecha. Estoy pintando un tono azul claro, porque luego después ya le pintaré le pintaré unas líneas para rematarlo. Y aquí esto es blanco, pero tiene una sombra. A los lados también, caligrafía otra vez. A veces está bien. Vamos mezclando los tonos del fondo con caligrafía, que hay veces que viene muy bien. Otras veces no, pero en este caso yo creo que sí que le viene. Aquí hay como una especie de cables que voy poniendo. A ver a dónde voy aquí. Vamos a hacer las caras de la gente con naranjas potentes porque están en sombra. Veis que arriba he dejado blancos las piernas. Aquí todo esto, si puedo hacerlo de un trazo, pues mejor. Sin complicarme mucho y sin repasar. Tiene una mano este. La cabeza. Las caras, las piernas, un trozo de brazos, de pie, de. Este es calvo y está de espaldas. Pues nada, un brazo, otro brazo. Le limpio ahí un poco para que se le vea bien la cocorota. Pantalones. Se lleva vaqueros, mira. Es que hay mucho vaquero, ¿eh? Si te pones a ver a la gente, hay mucho pantalón, sobre todo en verano, hay mucho pantalón vaquero. Otro pantalón azul ahí. Aquí, en esta parte, es importante elegir bien los colores para que armonicen después con
con la acuarela, lo de los personajes, y que no canten mucho. Conviene no subirse mucho de tono y dejar algunos blancos, que suelen venir bien. Aquí este otro. Más oscuro abajo, violetas. Completo también alguna parte de sombra del fondo. Aquí tengo unos vestidos colgados en un muestrario fuera de la calle de una tienda. La chaquetilla. Un poco de rojo ahí. Uy, eso es mucho. El verde, ahora. Bueno. Seguimos avanzando. Parece que se me ha quedado un poco claro, pues nada más oscuros los pantalones. Esta parte a lo mejor os resulta más aburrida. Ver de ahí de un tiesto que hay, que hay otro tiesto. El soporte de la sombrilla. Vamos a ver si pongo aquí un poco de ropa con un rojizo, pero pongo y luego doy en otra zona con un poco más de agua. Aquí hay como hay algo en el suelo también que no se sabe muy bien qué es, pero bueno, ese rojo le ha dado bastante, bastante tono. Si tu interés está ahí atrás, pues ese rojo ayuda a llevarte la vista hacia atrás. Este hombre que tenemos en medio nos impide el paso de la vista, a ver cómo lo solucionamos. Vamos a ponerle un color neutro luego para que no sea muy, muy vistoso y nos deje pasar la vista hacia el fondo, que podamos recorrer toda la acuarela. Nada, un color grisáceo que no resalte mucho, azulado. En una parte más clara, que el sol le llega casi hasta ahí, la sombra le da la mitad del cuerpo. Pantalones, dejando alguna zona, un color rata, un color muy feo, muy feo. Así va este hombre, tiene un color ahí en la fotografía que veis a la derecha, color muy anodino. Pues nada, le dejamos anodino. ¿Para qué vamos a andar con historias? Ahí, bueno. Bueno, vamos a continuar ahora con estas ventanas. Vamos a hacer unas rayitas, procurando seguir la perspectiva. Este será más hacia abajo. Y esta, bueno, y ahí tenemos ya las ventanas hechas, el suelo. Voy a marcar más estas líneas que había hecho antes. Limpio aquí un poco la paleta y voy a hacer un color de más oscuro para ver si consigo hacer la sombra del suelo. Eso es muy rojo. Vamos a poner más azulado. Ese es cobalto. Ese todavía no es azul ultramar. Vale, bueno, vamos con la sombra. Aquí con un poco de cuidado. Este hombre está entre sol y sombra, pues sale un poco de sombra.
de los pies. Y ya todo esto es suelo, sombra, ahora un poco más ya de azul ultramar, en la zona del fondo. Y vamos a ir dejando que caiga para luego finalizar ya todo el suelo completo. Voy a darle la forma que tiene más o menos la sombra en la fotografía, la cambiaré un poco. Y bueno, esta acuarela ya está llegando a su fin. Os voy a dejar con la finalización del suelo y la música. Y como siempre, ha sido un placer y hasta la próxima. Un placer.